La policía de Tlajomulco localizó una cabeza humana en una caja de cartón en un lote baldío ubicado en el cruce de las calles Valera y Altamira en Chulavista, justo a espaldas del Chiva Barrio. El reporte llegó a las autoridades a través de una llamada al 911. Tras la llamada acudieron al lugar ciclopolicías, quienes confirmaron el hallazgo, alertando a la corporación y al Ministerio Público. Al arribo de las unidades acordonaron el lugar para realizar las investigaciones correspondientes tras confirmar que la cabeza humana aparentemente pertenecía a un hombre. La cabeza presentaba varios días de descomposición, por lo que no fue posible corroborar la edad del sujeto o algún tipo de rasgo particular. Personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses trasladó la cabeza al CEMEFO junto a una bolsa negra sospechosa que estaba a su lado. En la morgue de la ciudad realizarán las investigaciones correspondientes para poder determinar la identidad del sujeto, reportó Yatnael Ortiz.